Y luego las con banda, por lo cual solicito a quienes integran la Junta de Coordinación Política para que funjan como comisión de cortesía y se trasladen a dicha sala para recibir e introducir a este recinto oficial al señor fiscal. Diputada Tobar, diputado Grisman. Tendremos un breve receso. Señoras y señores diputados, reanudamos la reunión. Maestro César Augusto Peniche Espejel, fiscal general del Estado, sea usted bienvenido a esta soberanía. De igual forma, agradecemos la presencia de los funcionarios y funcionarias y personal de la Fiscalía General del Estado, así como a los medios de comunicación. Señor fiscal, hago su conocimiento que la comparecencia ante este pleno, conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, así como el acuerdo aprobado conjuntamente por la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública y la Junta de Coordinación Política, con fecha 8 de diciembre del año en curso. Debo comentarles que con el propósito de saldar esta comparecencia, nos sujetaremos al siguiente formato. Primero, el compareciente tendrá un término hasta por 30 minutos para realizar su exposición ante el Pleno. Segundo, concluida la exposición del funcionario del Poder Ejecutivo, iniciarán las participaciones por parte de cada uno de los grupos parlamentarios que integran el Congreso del Estado hasta por 5 minutos, en rondas de 3 participantes, comenzando por aquellas que ostenten una menor representación hasta alcanzar las de mayor representación. Cuando terminen cada una de las rondas de 3 participantes, el fiscal general intervendrá hasta por 15 minutos a fin de dar respuesta a los planteamientos que le hayan sido formulados. Cuarto, finalizadas todas las rondas de participaciones, así como las intervenciones por parte del fiscal general del Estado, los representantes de cada uno de los grupos parlamentarios y fuerzas políticas que integran el Congreso del Estado que hayan participado podrán en día de réplica solicitar nuevamente el uso de la palabra y por una sola ocasión hasta por el término de 3 minutos. Y cerraremos con la intervención final del fiscal general del Estado hasta por 15 minutos para aclarar o abundar en los temas tratados. Atendiendo lo expuesto,
Procederemos al desahogo de la comparecencia, para lo cual le solicito al señor Fiscal General del Estado se sirva pasar a la tribuna. Tiene el uso de la palabra el maestro César Augusto Peniche Espejel, Fiscal General del Estado, hasta por 30 minutos. Muy buenas noches, invitadas y invitados de este Congreso. Durante la Administración Estatal 2016-2021, se estará impulsando un proceso de reingeniería de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el cual buscará atender de manera cabal la prevención, la investigación y la persecución del delito. Todo esto en franca armonía con tareas esenciales como la perspectiva de género, la atención a las víctimas y ofendidos del delito, la atención a los derechos humanos y a los grupos vulnerables, así como lo es un tema que es en la actualidad de mayor relevancia, el combate a la corrupción, lo cual nos permitirá ofertar a la sociedad el trabajo conjunto con los poderes legislativos y judicial en una efectiva colaboración y coordinación con la Federación y los municipios. Para ello, quiero señalar cuáles son las líneas estratégicas en las, de acción para esta Administración 2016-2021. Tenemos, en primer lugar, como línea de acción, un proceso de reingeniería de la Fiscalía General del Estado. En segundo lugar, impulsar políticas públicas sobre prevención. En tercer lugar, dignificar y profesionalizar a la policía. De igual manera, redistribuir las funciones sustantivas y operativas para prevenir, investigar y perseguir el delito. Incentivar también la participación ciudadana. Los grandes rubros en los cuales se va a desarrollar la actividad de la Fiscalía General del Estado están la reinserción social, promover el Estado de Derecho y cultura de la legalidad, la atención a niñas, niños, mujeres e indígenas, la atención a víctimas y ofendidos del delito, y todo esto con un gobierno abierto, con sistemas de gestión, información, análisis, transparencia y evaluación. Los objetivos inmediatos. La creación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. La profesionalización de los elementos de seguridad pública que integran la Fiscalía General del Estado. La creación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. La tecnología, desde luego, al servicio de la justicia, la seguridad y la ciudadanía. Como parte final de estos objetivos está garantizar el acceso a la justicia a los pueblos indígenas, promover una red de participación ciudadana y, desde luego, como ya se mencionó, todo esto basado en una reestructuración institucional. Una parte importante para lograr estos objetivos es hacer mención de cuáles son los comportamientos que tenemos en los índices de delito de mayor impacto entre enero y diciembre de 2016 y que son la base que nos permite proyectar la dinámica de la Fiscalía para el año 2017. En lo que refiere a las carpetas iniciadas por homicidio doloso, al día de hoy tenemos un total de 1.147 carpetas de investigación. El total de las víctimas de homicidio doloso asciende a 1.368 víctimas. En el tema de homicidio doloso hay que considerar que se están integrando no solamente las personas que han fallecido por disparo de arma de fuego, sino también se incorporan otras modalidades como el arma blanca o los golpes. El robo de vehículo con violencia. Tenemos un total a la fecha
de 497 vehículos robados con el empleo de la violencia. El robo de vehículos sin violencia, tenemos un total de 3.211 casos. Durante todo el año solamente se han tenido 8 casos de secuestro y 20 casos de extorsión denunciadas. ¿Cuál es el comportamiento entre 2010 y 2016? En el caso del homicidio doloso, tenemos que entre enero y noviembre hay un total de 3.607 hasta enero-noviembre de 2016 de 1.123. Esto nos llevaría a un comparativo en donde la mayor parte de los delitos de mayor impacto han sufrido una disminución. En cambio, en el comparativo 2015-noviembre de 2016, tenemos nosotros que tuvimos un incremento para el homicidio doloso del 27%, para la extorsión del 43%, en el caso del secuestro un 33% de incremento, el robo de violencia, el robo de vehículo con violencia 16%, el robo de vehículo sin violencia un 17% y el secuestro un 33% de incremento. En cuanto a los principales actividades o resultados que se han tenido durante 2016, tenemos que uno de los principales rubros que se deben observar es el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, en el cual tenemos un total de 2.665 órdenes de aprehensión ejecutadas, lo que significa un 88% de efectividad. Ha habido un total de 20.138 personas detenidas puestas a disposición del Ministerio Público, y tenemos un total de 2.562 vehículos recuperados, lo que representa un porcentaje de recuperación del 68% respecto de los vehículos reportados como robados. Tenemos un total de 2.848 carpetas de investigación vinculadas a proceso. Hay un total de 7.984 carpetas de investigación judicializadas. Hacemos notar la diferencia entre las judicializadas y las vinculadas a proceso, porque en el trámite de la judicialización a la vinculación se han tenido o se han aplicado las diferentes medidas alternas que establece el sistema de justicia penal. Asimismo, tenemos 2.496 carpetas de investigación que recibieron ya una sentencia, y ha habido un total de 1.101 mujeres reportadas como ausentes o desaparecidas, de las cuales se ha localizado el 97%. El número de llamadas que se reciben en el sistema de emergencia 911 es 4.964.589 llamadas, que también es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado. Más de 112.000 llamadas de denuncia anónima que también se han recibido y que se les ha dado curso. En total tenemos 28.800 millones de servicios proporcionados a través de la red estatal de comunicaciones a instancias gubernamentales. Esto es todo lo que se ha procesado en la red de telecomunicaciones. 4 bandas de secuestro desarticuladas con 22 detenidos. Bien, en materia de presupuesto proyectado para el año 2017, tenemos que el 34.17% del presupuesto, que equivale a 1.212 millones de pesos, serán destinados a la investigación y persecución del delito. La rehabilitación y la reinserción social se lleva un 18% del presupuesto proyectado de la Fiscalía, que equivale a 641 millones de pesos. La policía preventiva se le destinarán 368 millones de pesos, que significa el 10% del presupuesto total de la Fiscalía. Para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, también denominado FAS, se espera recibir, todavía no está confirmada esta cifra, alrededor de 294 millones de participaciones federales combinadas con la coparticipación estatal.
Esto representaría el 8% del presupuesto total, pero reitero que esta cantidad todavía no está confirmada hasta en tanto se publique en el diario oficial la fórmula y el resultado con los recursos que serán destinados al Estado de Chihuahua. En el rubro de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, de los empleados de la Fiscalía General del Estado, se tiene contemplado transferencias por el 8% equivalentes a 287 millones de pesos. En el rubro de vialidad y tránsito se contempla un gasto del 6.68%, que significa un total de 237.711.000. Para la administración de los recursos se tiene contemplado un 4.85% por un total de 172 millones de pesos. En total de lo que se pretende ejercer por parte de la Fiscalía General del Estado, representa 3.556.740. Ahora, en cuanto se refiere al desglose por cada uno de los programas que hemos referido, para investigación y persecución del delito se tienen 1.215 millones de pesos que serán erogados en 3.344 plazas. Los servicios personales representan el 82%, mientras que el soporte operativo representa un total de 223 millones para un 18%. En este rubro nosotros estamos contemplando el gasto de las fiscalías especializadas, de las agencias del Ministerio Público, de las comandancias de policía ministerial, los centros de justicia para las mujeres en lo que respecta a la participación de la fiscalía, la unidad de las unidades antisecuestros y servicios judiciales. En materia de rehabilitación y reinserción social, el 70% corresponde a servicios personales y la alimentación de los internos representa el 20% de ese presupuesto, que importa un total de 129 millones de pesos. El soporte operativo significa 64 millones de pesos y que representa el 10% del gasto de ese rubro. Por lo que respecta a la policía preventiva, que significa 1.218 plazas en activo, se tiene calculado un gasto de 368 millones de pesos, de los cuales el 84% representa servicios personales y el soporte operativo representa el 16%. En cuanto al fondo de aportaciones para la seguridad pública, ya mencionábamos que teníamos un proyectado de 294 millones todavía no confirmado que corresponde a transferencias federales, y del cual el 75% corresponde a la aportación federal y el 25% es la coparticipación estatal que estamos obligados a sumar a la bolsa para un total de 294 millones de pesos. En vialidad y tránsito, tenemos nosotros 237 millones de pesos para 830 plazas, que significa el total del personal de esta división, del cual el 72% corresponde a servicios personales y el 28% corresponde al soporte operativo. Para la administración de los recursos, tenemos nosotros que los servicios personales representan nada más el 34%, que corresponde a 58 millones de pesos, mientras que los servicios básicos se lleva la mayor parte, que es el 36%, y en los servicios básicos es donde está el gasto de luz, el gasto de agua, el gasto de básicamente todos los servicios, mientras que el soporte operativo representa el 30%, por un total de 172 millones de pesos. Entre los programas que se habrán de absorber por parte de la Fiscalía General del Estado para este ejercicio se encuentra el programa de difusión y el programa de comunicación social, integrado todo en una bolsa de 39 millones de pesos, y dentro de estos programas que deberán ser objeto de difusión y de comunicación social están los programas de prevención del delito, los temas relacionados con vialidad, protección civil, investigación del delito, los temas relacionados con policía preventiva, desde luego los temas inherentes al C4 y los temas de administración. La consolidación de los programas por concepto,
los servicios personales de total que la Fiscalía General del Estado se llevan el 69% del total del presupuesto. Para materiales y suministros tenemos un 10%, los servicios generales 11%, los subsidios un total de 1% y la obra pública 8%. Hago la anotación de que este segmento de obra pública por 8% no es otra cosa más que el gasto de inversión en FAST, el Fondo de Aportaciones de la Seguridad Pública. Bien, con esta parte concluyo la presentación de la distribución que está proyectada para el presupuesto de la Fiscalía General del Estado para el ejercicio de 2017 y estoy atento a los cuestionamientos que se sigan formulando en esta presentación. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Continuaremos con las intervenciones por parte de cada uno de los grupos y representantes parlamentarios que integran el Congreso del Estado hasta por 5 minutos en rondas de 3 participantes, comenzando con aquellos que ostenten una representación menor hasta alcanzar aquellos que tengan la mayor representación. Siendo así, iniciamos con la primera ronda de participantes. En primer término, se le concede el uso de la palabra a la diputada Cristal Tobar Aragón, integrante, representante del Partido de la Revolución Democrática. Hasta por 5 minutos. Para este 2017, ¿cuántas están presupuestadas? También usted comentaba en comparecencias anteriores que hubo una falta de combustible en la fiscalía y que las unidades de esta fiscalía no podían salir por esta problemática. Entonces quisiera saber si usted tiene contemplado resolverlo y cuánto es el presupuesto, ya que el proyecto de presupuesto que nos presentó lo que yo tengo es por 141 millones de pesos. Otra pregunta sería, ¿cuánto es el presupuesto asignado para la alimentación de los reos en los servicios estatales y cuánto es el costo por cada uno de los reos? También quisiera saber, porque comentaba el secretario de Educación que pues más bien son hoteles, porque ya no tenemos reos, y usted está de acuerdo con esa participación. Y por otra parte, el secretario de Salud nos comentaba el día de ayer que hay una problemática en donde los médicos no quieren ir a la parte serrana del estado por la violencia que se vive en esa parte del estado, la parte serrana. Entonces, quisiera saber si usted tiene un plan para, sobre todo para resolver la violencia que se genera en la parte serrana del estado. Y los homicidios dolosos han incrementado a diciembre
Del 2015 fueron 945 y a noviembre del 2016 ha pasado de 1.123. Cada vez los homicidios han sido más en personas jóvenes, de personas jóvenes a personas jóvenes o personas jóvenes adultos. Entonces quisiera saber también si tienen un plan para, sobre todo en esta parte, que pueda haber una reducción importante. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Cristian. Gracias, diputada. Habiendo concluida la primera ronda de participantes, se concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos al maestro César Augusto Peniche Espejel, fiscal general del Estado, para dar respuesta a los planteamientos elaborados por la diputada Cristal Tobar. ¿Quieren ir? Muchas gracias. En efecto, la Fiscalía General del Estado se tiene contemplado una reducción del presupuesto. Esta reducción nos afecta por igual a todas las secretarías y la Fiscalía General del Estado no está exenta. Vamos a tener que llevar a cabo nosotros una reducción, especialmente en el rubro de gastos personales, y otras economías las vamos a tratar de generar en la administración de los diferentes contratos que se tienen con los proveedores. Pero básicamente estamos contemplando más o menos alrededor del 16% de disminución en plazas para este ejercicio de 2017. En cuanto a las plazas eventuales, es donde tenemos nosotros alrededor de 800 o 900 plazas eventuales, de las cuales cerca del 16% serán reducidas ya para el 1 de enero de 2017. En este ejercicio de la reducción de las plazas eventuales estamos tratando de reorientar los gastos hacia las áreas prioritarias, es decir, donde definitivamente no podemos nosotros reducir al personal, como es en el caso, por ejemplo, del C4 o del área de servicios periciales, e incluso dentro de la contracción presupuestal y la restricción de plazas, estaba contemplado también una reducción en el número de plazas de policías. No obstante, lo que hicimos fue haber que estar reorientando la reducción de plazas hacia las plazas administrativas para no afectar nosotros la base de policías. Consideramos que es muy riesgoso dejar en la calle 200, 300 policías ya entrenados, ya especializados, y lamentablemente pues ya la historia nos ha indicado que lamentablemente muchos de los policías que salen de la fiscalía por cualquier motivo son fácilmente captados por la delincuencia. En el caso de los ingresos, nosotros teníamos contemplado para el 2017 teníamos contemplado un ingreso de cadetes alrededor de 600. De 600 que implicaban también la creación de plazas nuevas y que nosotros lo estábamos orientando específicamente para el programa de la policía de la sierra o para la fuerza rural. Lamentablemente la contracción en el presupuesto no nos permite pensar ahorita en la creación de esas 600 plazas y lo que tendremos que hacer será una reorientación de los recursos para que efectivamente los policías los distribuyamos para poder hacer realidad el proyecto de la sierra. En cuanto a la problemática del combustible, en efecto, una de las estrategias que se han implementado ha sido reducir al máximo los vehículos para actividades administrativas para priorizar el gasto de operación. Esto nos ha significado abatir un poco el déficit que ya se tenía contemplado en este rubro para este año y que esperamos que con esta estrategia para 2017 el presupuesto que está calculado sea suficiente para cubrir las necesidades. Pero estamos basando eso especialmente en la reducción de los vehículos del área administrativa y priorizando el gasto única y exclusivamente para las actividades operativas indispensables. En lo que respecta a la alimentación de los reclusos, estaba calculado el costo durante el año 2016 en un total de aproximadamente 87, 88 pesos por cada uno diario. Ya con el rediseño que se está llevando a cabo, se están buscando nuevos proveedores para que participen en
la licitación y estamos encontrando algunos presupuestos que oscilan entre 50 y 60 pesos. Esto significaría un ahorro de alrededor del 20% en materia de alimentos. Por esa razón es que el gasto calculado para 2017 muestra una disminución con respecto de 2016, porque se tiene contemplado o estimado que vamos a tener contratos que representan mayor ventaja para la Fiscalía que los que se tenían en 2016. El problema de los servicios en la sierra, no solamente de los médicos, efectivamente es un problema. Sí hemos tenido noticias de algunas instituciones, tanto locales como federales, que manifiestan la existencia de grupos armados o retenes. Desde luego la solución o el plan que nosotros tenemos diseñado es la instalación de esos cuarteles, ya con los cuarteles con una presencia fija en cada una de las principales regiones que se determinen. Nosotros estamos convencidos que podremos, primero que nada, hacer frente a la delincuencia que está en esos territorios donde actualmente hay ausencia de las fuerzas policíacas, y en segundo lugar será una forma de incentivar el fortalecimiento y creación, en algunos casos incluso, de las policías municipales. En el caso de los homicidios, efectivamente entre 2015 y 2016 la tendencia nos marca que vamos a tener vamos a presentar un incremento. El plan de contingencia ya se activó desde el mes de noviembre. Entre octubre y noviembre tuvimos una disminución, y de noviembre respecto de diciembre la tendencia nos indica que es posible que salgamos todavía con un número más bajo que en el mes de noviembre. La estrategia se ha basado en una actividad policial, básicamente de sellar los accesos a las grandes ciudades a través de operativos de vigilancia, y desde luego establecer una división a través de cuadrantes, tanto en Juárez como en Chihuahua, para la actividad policiaca, distribuyendo las actividades con la policía municipal y la policía estatal a las principales avenidas. Adicionalmente ya se reactivaron las áreas de inteligencia. Recientemente, el fin de semana, tuvimos la detención de los principales operadores, uno en Chihuahua y el otro en Madera, y esas detenciones obedecen precisamente ya a la organización del sistema de inteligencia con el que se está trabajando. Y bueno, pues la contención, eso digamos desde el punto de vista policiaco, pero también hay que privilegiar lo que ya se comentó en alguna ocasión, que es crear soluciones transversales. No solamente es salir a la calle a perseguir a los delincuentes, sino que tenemos que generar con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Trabajo, con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Desarrollo Social especialmente, generar esquemas transversales que nos permitan atender las causas generadoras de la violencia, como son la pobreza, el desempleo, la falta de servicios médicos y la falta de educación. Y desde luego, dentro de este proyecto para la creación de los cuarteles, tenemos contemplado generar polígonos en donde efectivamente estén los cuarteles, pero dentro del mismo polígono existan centros de desarrollo similares a los centros comunitarios y áreas de servicio, con lo cual estamos convencidos que no solamente llevaremos policías en materia de seguridad pública, sino también llevaremos servicios para poder dotar a la ciudadanía de aquellos servicios que en la actualidad les han faltado de manera histórica en la sierra. Es cuanto. Gracias, señor fiscal. Procederemos a la segunda ronda de participantes, para lo cual se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Rubén Aguilar Jiménez, representante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En esta ocasión es difícil que planteemos solamente temas de presupuesto, de costos y de planes para la atención de la estructura de la Fiscalía, que tiene que ver con el presupuesto. Seguramente que habrá cuestiones de carácter de contenido que tengan que ver con la conducta y la posibilidad de la actividad de la Fiscalía para ciertos aspectos que a lo mejor va a requerir que se tomen en consideración algún plan de gasto un poco diferenciado de lo que viene en el plan del presupuesto. En principio, quisiéramos establecer las siguientes preguntas. ¿Cuál es el plan de trabajo y el marco de acción del programa Cultura de la Prevención y la Legalidad, así como los resultados que se han arrojado del mismo en el tiempo
próximos años respecto a convertir en sustentables y autosostenibles a los centros de rehabilitación y reinserción social. De los casi 40 millones destinados para el programa de difusión y comunicación social, ¿qué cantidad se destinará a campañas de prevención e información? ¿Cuál será el plan de acción y trabajo para el presupuesto destinado al fortalecimiento de las relaciones con la ciudadanía y las organizaciones por un monto de 9 millones? ¿Cuál será la cantidad destinada al equipamiento del personal de la Fiscalía? Son preguntas derivadas de lo que se contiene en el proyecto de presupuesto. Complementariamente, quisiéramos plantear la idea de que en esta propuesta se establece quizá la ausencia de un gasto que tiene que ver con obligaciones que son de la Fiscalía y que seguramente va a tener que prevenirse en algún programa de trabajo, en alguna estructura de costo que tenga que ver con la posibilidad de una reorganización quizá de contenido, quizá sistemática, de la propia Fiscalía. Nosotros insistimos en que, de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, existen una serie de atribuciones no exactamente reguladas con cierto grado de conocimiento de las partes involucradas en el juicio penal contra las personas, que tienen que ver con la necesidad de que la Fiscalía haga actos tendientes a justificar la característica de la Fiscalía como un elemento de carácter orgánico, una estructura de carácter gubernamental y una acción de carácter procesal que tiene que ver con procedimientos que van acordes a la cuestión del juicio, de los asuntos de los juicios de la justicia penal. Tenemos que señalar que se adolece de la prevención de la necesidad de que haya un sistema de control y de organización de la Fiscalía para tener en su seno una serie de organización que permita que haya un autocontrol para que realmente la Fiscalía se convierta en una institución de buena fe. Toda vez que la costumbre, la tendencia, la maledicencia de los controversiales asuntos que se dan en cada juicio en donde se juzga a las personas, pues evidentemente tiene la tendencia la Fiscalía de sentirse parte para atacar, para llegar a hacer cosas que tengan que ver no con una acción de buena fe, no con una acción de investigación neutra, central, justiciera, sino con la necesidad de armar, de establecer su poder y su mecanismo para inventar cosas que tienen que ver con mecanismos de autocontrol para hacer injusticias en lugar de reabrir la posibilidad de justicia. ¿Cómo podemos pensar esto? Evidentemente debe de haber un departamento interior, una actividad orgánica de la Fiscalía que, a la que se le aplique gastos para que haya abogados, defensores de la justicia dentro de la Fiscalía, para que ésta cumpla efectivamente con su obligación de ser una institución de buena fe y no la institución que tiene que estar inventando mecanismos para combatir y para ganar juicios, así sea en contra de la posibilidad de hacer la justicia. Entonces, este mecanismo de la necesaria inclusión de personal adentro para autocorregirse es una cuestión que falta, y falta también establecer un presupuesto para que la Fiscalía atienda la posibilidad de ser un órgano que sea de buena fe, un departamento de autocontrol con mecanismos adentro para hacer justiciar la acción y evitar la posibilidad de que se le convierta con una serie de mecanismos de persecución, así sea ilegal e inventada, que no tenga que ver con el descubrimiento de la verdad, sino con el ocultamiento de la verdad para tratar de ganar el juicio como si fuera un problema de competencia de dos partes donde uno tiene que ganar. Evidentemente la Fiscalía debe tener la oportunidad de prevenir un presupuesto para este tipo de departamentos. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Pedro Torres Estrada, representante del grupo parlamentario del Partido Morena. Gracias, presidenta. Es importante señalar que para Morena, y yo creo que para muchos de nosotros, el problema de la inseguridad y la violencia
No se debe combatir únicamente con la fuerza pública o con medidas coercitivas, sino que debe replantearse la estrategia y entender que mientras exista pobreza, desigualdad y muchas otras de estas condiciones en el estado de Chihuahua, esta problemática seguirá presente, la problemática de inseguridad, y por lo tanto se deben generar las condiciones para que los jóvenes y los ciudadanos en general tengan mayores oportunidades de desarrollo para evitar que incurran actos delictivos. Insistimos que no se debe continuar con la política coercitiva. Poco se resuelve con el uso del ejército, de las policías, de los diferentes niveles, con cárceles, con mano dura o amenaza de mano dura. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Para enfrentar lo que está mal, hay que hacer bien. Desde cargos como el suyo, señor fiscal, y quienes lo apoyan en sus funciones. Se tiene que entender que la paz y la tranquilidad son productos de la justicia social. El mejor camino para enfrentar la inseguridad y la violencia es la reactivación de la economía local, el apoyo al campo, la creación de empleos, dar oportunidades a los jóvenes, darles educación, en resumen, garantizar el bienestar de los ciudadanos. En el presupuesto que nos presenta resulta que la dependencia en su cargo tiene casi 10 veces más recursos que la Secretaría de Desarrollo Social y bueno, vemos aquí un desbalance en cuanto a lo que se puede hacer para evitar la violencia y la delincuencia desde el desarrollo social y el ataque desde una perspectiva policíaca de la criminalidad. Los resultados de seguir el mismo camino son claros, continuamos igual, en 69 días de gobierno van 250 homicidios dolosos, lo que coloca a Chihuahua en el quinto lugar nacional de homicidios dolosos, con una tasa de casi 23 delitos por cada 100.000 habitantes, 10.5 más que la tasa nacional. Además, en la suma total de delitos, homicidios, lesiones, robo, delitos sexuales, secuestro, etc., nuestra entidad ocupa un honroso sexto lugar en todo el país. En atención a esto, me gustaría que respondiera a los siguientes cuestionamientos. En su anterior comparecencia nos dijo que tenía identificados a funcionarios y agentes de las diferentes corporaciones que desde el interior de estas corporaciones trabajan para las bandas criminales. ¿Qué se ha hecho al respecto? O sea, nos dice que los tiene identificados, pero no nos ha dicho qué se ha hecho al respecto. Hay denuncias, hay ceses, hay consignaciones. Necesitamos las respuestas porque la realidad es que la operatividad de las diferentes corporaciones no puede ser posible que vaya en beneficio de los ciudadanos si tenemos a criminales en su interior. También queremos que nos diga cuál es el avance de las investigaciones del asesinato del periodista Jesús Adrián Rodríguez Amaniego, quien fue ultimado a las afueras de su casa la mañana del día 10 de diciembre, presumiblemente por realizar investigaciones que competen a su dependencia. Sabemos que una parte importante de la realidad presupuestal del Estado se debe, entre otras cosas, al manejo desasiado de las finanzas estatales y a los presuntos actos de corrupción cometidos en la anterior administración, el desvío de recursos y otras cuestiones. ¿Nos puede informar cuántas denuncias le han presentado que vayan relacionadas con esta situación desde las diferentes instancias de gobierno del Estado o desde la Secretaría de la Función Pública? ¿Cuáles son las causas del incremento de la violencia en los últimos meses en el Estado? En relación a la cuestión de los funcionarios o agentes que usted dice han identificado a las diferentes corporaciones que trabajan con el crimen organizado, y bueno, se ha señalado o se ha descalificado al secretario de Seguridad Pública del municipio de Juárez, ¿qué diferencia hay entre él y el exfiscal Jorge González Nicolás y ex colaboradores muy cercanos de este, que ahora se encuentran en su equipo? ¿Cuáles parámetros de desempeño se tomaron en cuenta para tomar la decisión de integrarlos a su equipo, siendo que eran tan cercanos a la actual Secretaria de Seguridad Pública en el municipio de Juárez? Usted nos decía en su anterior comparecencia que uno de los principales problemas o una de las causas de los homicidios dolosos en el Estado es el creciente o el incremento en el consumo
por lo tanto en el mercado de la droga conocida como cristal, también la anfetamina, se le preguntaba en aquella ocasión de manera específica qué se está haciendo para combatir el consumo, que es lo único que va a llevar a que se reduzca el mercado. No lo contestó, espero que hoy me tenga una respuesta al respecto. Diputado, es que perdón. Muchas gracias. Sí. Esas son las preguntas que tengo para usted. Muchas gracias. Gracias, diputado. Concluida esta segunda ronda, solicito al fiscal general del Estado pase a tribuna para dar respuesta hasta por 15 minutos. Ay, señor fiscal, permíteme un momentito. Es que hoy ya no estaba el diputado. Para que sean los tres participantes. Diputado Alejandro Gloria, representante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Por último, si quiere, esto no es una pregunta directa, pero sí
más o menos tener una aclaración del tema. Dentro del presupuesto presentado, hablábamos del rubro de rehabilitación y reinserción social por 641 millones de pesos. Era más o menos aproximadamente dentro del manifiesto que trae usted el 18%. Si me pudiera usted explicar cuál va a ser el programa de reinserción que van a tener estas personas y cómo pudiéramos desarrollar quizás algún programa mucho más integral donde inclusive la iniciativa privada pudiera intervenir. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputado. Ahora sí se concede el uso de la palabra al maestro César Augusto Peniche Espejel hasta por 15 minutos, a fin de que brinde su respuesta. Bien. Vamos a tratar de dar respuesta rápidamente a cada uno de los puntos. En cuanto al tema de la prevención del delito, en efecto, estamos viendo nosotros una contracción muy significativa en el tema del gasto que va a ejercer la Fiscalía para este año. Toda vez que dentro de estos recursos se tenían contemplados los recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito que se ejercían a través de algunos municipios, pero desde luego que estaban íntimamente relacionados con programas que impulsaba la Fiscalía de acuerdo a los diferentes ejes que se tienen proyectados. Para este año ya está al parecer confirmado que no va a haber esa bolsa del Programa Nacional de Prevención del Delito. Entonces, tenemos la necesidad de llevar a cabo una reorganización, reestructuración interna de los temas relacionados con la prevención del delito. La primera acción que se está emprendiendo es sumar las fuerzas de lo que antes era el Centro Estatal de Cultura de la Legalidad, del Centro Estatal para la Prevención de la Violencia y del Centro Estatal de Prevención del Delito para sumarlos en una sola estructura y poder optimizar el gasto. Estamos conscientes que hay especialidades en cada uno de los tres rubros, pero a final de cuentas son actividades afines que podemos desarrollar o impulsar ante la falta de presupuesto de una manera consolidada. Para eso nosotros tenemos que un presupuesto total para el año 2017 de 18.557.000, donde lamentablemente la mayor parte de ese presupuesto se va para servicios personales y nos va a quedar un remanente de alrededor 7 millones de pesos para emprender las acciones contra 100 millones de pesos que se ejercían en el Programa Nacional de Prevención del Delito en diferentes sectores. La estrategia para poder suplir esa falta de recursos es a través de la concertación social, de la concertación con la iniciativa privada, para poder obtener recursos en especie para poder llevar a cabo la actividad y la promoción de las actividades de prevención del delito. Y se tomará también de la bolsa que está destinada precisamente en el rubro de comunicación y gestión social. Ahí también está contemplado material de comunicación social que será también soporte para las actividades de prevención del delito. En relación al tema de la sustentabilidad de los cerezos y que va ligada con la pregunta que formula el señor diputado del Partido Verde Ecologista, en efecto, esa es una problemática que en toda la sociedad, tanto y a nivel federal como a nivel local, representa un grave problema, es decir, la sustentabilidad de los centros de readaptación social. El gasto total que se tiene estimado para este año es de alrededor de 641 millones de pesos, es lo que nos va a costar el mantenimiento de los centros de readaptación social. En el corto plazo no hay un esquema viable para hacerlos autosustentables, pero sí estamos ahorita viendo cuáles serán las posibilidades de recuperar las instalaciones que están a un costado del Cefereso 9 Norte en Ciudad Juárez, que es lo que se conocía como las instalaciones productivas. Y ya se ha tenido acercamiento con algunos empresarios y con el propio FICOSEC para ver de qué manera podemos nosotros impulsar para determinado segmento de delitos un cerezo productivo. Y estamos convencidos que si logramos hacer eso,
podríamos nosotros romper paradigmas acerca de la reinserción. De todas maneras, hay que tomar en cuenta que viene la aplicación plena ya de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que trae una gran cantidad de ingredientes que están encaminados precisamente al tema de readaptación. El problema es que muchos de esos programas o proyectos que están incorporados en la ley también requieren recursos, y entonces pues vamos a tratar en el ámbito de la Ley Nacional de Ejecución Penal tratar de cumplir con esos ejes que se contienen en la ley, como son educación, como son deporte y desde luego trabajo hacia el interior de los reclusorios, para poder generar o cambiar ese paradigma que tenemos actualmente y que es un problema en materia de readaptación social. Por otra parte, en cuanto a equipamiento, efectivamente también hay que tomar en consideración que por una decisión administrativa durante los últimos años, el recurso del FASP, que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, se ha destinado en muchos segmentos para el tema de equipamiento. Desde mi punto de vista, esto ha sido un error porque ha marcado una diferencia en el tema de planeación. Nosotros tenemos que cubrir nuestro gasto operativo, es decir, por ejemplo, computadoras, vehículos, uniformes, etcétera, tenemos que cubrirlo con presupuesto propio. Y el FASP, no utilizarlo para esas cosas, sino utilizarlo para llevar a cabo inversión que normalmente no se puede hacer por el costo que significa. Lamentablemente el FASP se ha destinado para todos estos rubros y entonces el gasto de inversión como tal, que es para la infraestructura, se ha visto reducido. La intención para este año es buscar esquemas para dotarnos de los servicios básicos como tecnología, computadoras, vehículos, etcétera, con recursos propios a través de nuevos esquemas de concertación, para que efectivamente la bolsa del gasto de infraestructura que se recibe a través del FASP sirva específicamente para eso, que es la infraestructura, que es el gasto más contracción va a sufrir en el presupuesto estatal en 2017. En el tema de la reorganización, también tenemos que, en efecto, lamentablemente no hay una unidad, un área específica de la Fiscalía que esté llevando a cabo la medición de los rendimientos y de las capacidades de cada una de las áreas. Estamos ahorita empezando nosotros apenas a llevar a cabo, estamos empezando a realizar una evaluación de cada una de las estructuras para hacerlas más eficientes. En la medida que nosotros logremos hacer más eficientes las estructuras, podremos optimizar también al personal. Ahorita, por lo pronto, con la contracción del presupuesto, estamos obligados a ser más eficientes porque vamos a tener que hacer lo mismo con menos personal y con menos presupuesto. Pero sí está contemplado llevar a cabo en el interior del área de administración general, llevar a cabo el fortalecimiento de un área que se dedique específicamente a evaluar e impulsar el desarrollo organizacional. Estoy de acuerdo con usted en cuanto no hay que inventar para ganar los juicios. Tenemos que privilegiar la inteligencia, la información, el cúmulo de pruebas para lograr resultados positivos en los juicios. Y desde luego, una de las tareas más importantes es seguir impulsando las áreas de infraestructura de inteligencia dentro de la Fiscalía para que esa sea la principal herramienta que nos permita llegarle al Ministerio Público las pruebas que necesita para la integración de las carpetas de investigación. De tal manera que ya se está trabajando con el personal pues para hacer uso de las técnicas de investigación especializada que la ley nos permite, como son, por ejemplo, las intervenciones telefónicas conforme a la ley, que es una herramienta muy importante que nos puede permitir lograr resultados positivos, especialmente tratándose de bandas organizadas que se dedican al delito. En lo que respecta al tema de, y estoy totalmente de acuerdo con usted, señor diputado de Morena, que efectivamente la fuerza pública no es la solución a los problemas que nosotros tenemos en materia de seguridad pública. Coincido totalmente en que hay que trabajar en las acciones transversales para lograr mejorar las condiciones de la población, porque sí está demostrado que donde hay mayor pobreza, falta de educación, falta de servicios educativos, falta de servicios médicos, efectivamente se genera un campo fértil para que florezca la delincuencia. Y parte de ese trabajo es precisamente lograr que las diferentes secretarías
junto con la Fiscalía podamos generar esos programas transversales para combatir la delincuencia, como ya lo mencionaba en el caso de los cuarteles en la sierra, que tienen que ser centros integrales de desarrollo, no solamente de seguridad pública. En el caso de los de la información o de los datos que tenemos de algunos servidores públicos que pudieran estar vinculados a actividades delictivas o de corrupción, ya ha habido varios de ellos que han sido ya separados de la función, unos porque incluso solo se han optado por retirarse, otros más porque han sido separados. Yo le voy a remitir, si usted me lo permite, una estadística de cuáles han sido los avances en ese rubro, y desde luego una de las herramientas más importantes que estamos nosotros ahorita empleando es llevar a cabo la actualización de todas las evaluaciones de control de confianza para que el personal tenga un certificado vigente. Eso nos va a permitir también ir depurando. Y próximamente vamos a anunciar, vamos a llevar a cabo una acción importante en materia de seguridad pública, que será diversa a lo que normalmente se ha desarrollado, especialmente tratándose de la sierra, y próximamente lo daremos a conocer. Y está encaminada también precisamente a desactivar en el ámbito municipal algunas estructuras que sabemos que están vinculadas a la delincuencia. En el tema del avance, de los avances en la investigación relacionadas con el periodista que acaeció el día sábado, desde luego hay muchos datos que en este momento no podemos revelar porque estamos en una parte sensible de la investigación. Estamos ya, formulamos varias hipótesis. En este momento tendremos prácticamente dos hipótesis posibles que nos permitiría entender qué es lo que sucedió, y dentro de esas dos hipótesis prácticamente las dos convergen en los mismos sujetos que pudieron haber sido los que perpetraron el crimen en contra del periodista. Esperamos en breve tener resultados en ese rubro, pero se activaron de manera oportuna y dentro de las primeras 48 horas se activaron todos los mecanismos que conforme al protocolo se tienen que desarrollar para llevar a cabo estas investigaciones. En cuanto a las causas de incremento de la violencia y desde luego vinculadas en el tema del homicidio, efectivamente sigue siendo la circulación del narcomenudeo. Ya lo habíamos comentado, los vendedores tradicionales de cocaína y marihuana están repeliendo o enfrentando a los vendedores de cristal, y dentro de esas organizaciones ha habido escisiones que se convierten en independientes y son las víctimas de estos de estas bandas delincuenciales. Dentro de la estrategia de delincuencia logramos de inteligencia, logramos detectar nosotros en Chihuahua capital, como un ejemplo, logramos detectar tres bandas específicas, y cada una de ellos con su respectivo líder. Uno de ellos fue el que fue detenido el viernes, y que efectivamente ya lo traíamos nosotros desde tiempo atrás ya identificado, ya teníamos su carpeta de investigación, ya previamente se había trabajado con la Federación también en relación a esta persona, y esa es por ejemplo una detención importante que se realizó, como también del sujeto que detuvimos en Ciudad Madera, en el municipio de Madera, que también fue detenido también por esos días. En relación a los funcionarios de Ciudad Juárez que usted nos menciona, bueno, la instrucción que nosotros hemos recibido por parte del señor gobernador es que nosotros tenemos que trabajar de manera coordinada con los tres niveles de gobierno, y eso es lo que estamos haciendo, trabajar de manera coordinada con los tres niveles de gobierno, y finalmente cualquier servidor público de cualquiera de los niveles de gobierno, de cualquier municipio o incluso del gobierno estatal, que pudiera tener alguna responsabilidad por una actuación en su desarrollo profesional, tendrá que responder específicamente, y no me estoy refiriendo a nada en particular, sino lo digo de manera genérica. En cuanto a la estrategia del narcomenudeo, pues sí, ahorita lo que se ha hecho es incentivar el número de puestas a disposición de vendedores de droga. Lamentablemente el nuevo sistema de justicia penal no nos está permitiendo dejarlos en prisión, sino que están alcanzando inmediatamente la libertad, pero eso nos está permitiendo a nosotros llevar a cabo un mapa y obtener información de lo que está sucediendo, y desde luego eso nos permite llevar a cabo investigaciones más profundas para en ocasiones subsecuentes ya tener elementos para poderlos dejar en prisión preventiva.
En cuanto a la reducción que se nos está manifestando en el tema del presupuesto, en el rubro que dice reducción, perdón, coordinación interinstitucional e intercambio de infraestructura, ahí la reducción de 99 a 38 millones se significa porque ahí es donde estaba aterrizado gran parte del presupuesto para la adquisición de cámaras de circuito cerrado para todas las ciudades, y adicionalmente tenía mucho que ver con la red de infraestructura de telecomunicaciones que está también distribuida en el estado. Como son contratos, varios de ellos son contratos de arrendamiento que ya concluyeron, ya para 2017 ya no significan una erogación, y dentro del propio adeudo que va a quedar de 2016, pero que se va a pagar en 2017, se tiene contemplado pagar el valor residual ya para que queden en propiedad todas esas cámaras de circuito cerrado y de la red de telecomunicaciones y de las de la red de telecomunicaciones y de las cámaras de circuito cerrado. Entonces ahí es donde está precisamente la contracción, y de la misma manera pues se va a buscar también nuevos esquemas de inversión para poder mantener actualizada ese equipamiento que se adquirió con este recurso. En cuanto al PRONAPRED y en este caso también el FORTASE, que se ejerce a través también de los municipios, también estamos en espera de ver cómo va a venir la bolsa para los municipios, y desde luego vamos a llevar a cabo reuniones con los diferentes ayuntamientos beneficiarios de estos recursos para establecer, de ser posible, programas que beneficien de manera regional a no solamente al municipio que es receptor de los recursos, sino también al resto de los municipios que son circundantes. Ya me referí también al tema de los cerezos, y desde luego pues vamos a identificar de manera clara cuáles son los elementos para poder cumplir con la Ley Nacional de Ejecución Penal. Gracias, señor fiscal. Proseguimos con el desahogo de nuestra reunión, pasando a la tercera y última ronda de participantes. Para tales efectos, tiene la palabra el diputado René Frías Bencomo, representante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputada presidenta, señor fiscal, maestro César Augusto Peniche, bienvenido nuevamente al Congreso del Estado. Hemos tenido la oportunidad en poco tiempo de escuchar sus planteamientos, su estrategia, la visión que se tiene para la Procuración de Justicia en nuestro Estado. Creo yo que es poco tiempo aún también para valorar los esfuerzos que se han realizado. La invitación es para que se siga trabajando con empeño para que la ciudadanía perciba realmente que esta estrategia que se está aplicando sea la que se espera, y que los índices realmente en nuestra entidad sean los que estamos esperando. Desafortunadamente, una inseguridad que había sido controlada en cierta medida a últimas fechas, como lo hemos comentado anteriormente, se ha estado incrementando, y coincidimos en que es necesario pues que todos hagamos nuestra aportación. Por ello, el Congreso del Estado ha manifestado de manera insistente para que el presupuesto que se destine a educación, a seguridad y a salud sean presupuestos que no tengan reducciones, por el contrario, que sean presupuestos que realmente contribuyan para cumplir con los objetivos. De manera muy, muy rápida y muy sencilla, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza tenemos claro que dentro de la misión de la Fiscalía se rescata que el servicio que esto ofrece debe ser un servicio ágil, efectivo, confiable y accesible. Sin embargo, nos damos cuenta que no siempre es así. Muchos conocemos casos de amigos o familiares que son víctimas de delitos, en donde a iniciativa de los denunciantes le hacen llegar información a los ministerios públicos para que fortalezcan su investigación y puedan resolver los delitos de una manera más fácil y eficiente. Sin embargo, encontramos que en muchos de los casos los ministerios públicos archivan las evidencias y no le dan puntual seguimiento que se esperaría. Entendemos que esto no totalmente es culpa de ellos, pues conocemos de la carga excesiva de trabajo que tienen. Sabemos, porque usted nos lo ha informado en la justificación del presupuesto,
que existen un total de 8,086 personas laborando en la Fiscalía General del Estado. Yo le pregunto si para resolver este conflicto relativo a la investigación y persecución de los delitos, se tiene como estrategia el incremento del personal asignado, o bien será a través de capacitación del mismo para que se cumpla con la meta y se pueda esperar una justicia penal ágil y rápida. Por otro lado, señalar, no precisamente dentro del tema del presupuesto, pero hemos visto en las últimas fechas cómo en diversos puntos de las principales ciudades se han instalado retenes y en los que desafortunadamente, lejos de cumplir con el propósito de orientar a quienes transitan por nuestras carreteras, en ocasiones están siendo sobornados. Nos encontramos con elementos de la Fiscalía que en ocasiones asumen posturas de agente de vialidad o hasta agente de migración. Es una preocupación que tenemos seria porque en estos meses en los que nuestros paisanos vienen a visitar a sus familiares a nuestro estado o alguna otra entidad de nuestro país, aspiramos a que su tránsito sea amable, su tránsito, lejos de hacerlo con timidez, lo hagan con la seguridad de que en México se le recibe de buena manera. Por parte de la Fiscalía, creemos que es uno de los principales rubros que se debe de atender. En Chihuahua, por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua, en ocasiones tienen que ser revisados hasta en dos ocasiones para transitar de la llegada de Juárez hacia Delicias o a Cuauhtémoc. Y comentarle que en este tema, de manera particular, el diputado Villarreal, el diputado Valenciano, que corresponde a los municipios de Delicias, a los distritos de Delicias y de Mioqui, el diputado Malasque Chavarría, estamos coordinados para brindarles, garantizar a los paseantes, a los connacionales, que su tránsito sea amable. Para ello estaremos pendientes, señor fiscal, de manera amable con los oficiales que se encuentran en los puntos de revisión, para que si es necesario que se siga realizando con motivo de garantizar seguridad, tenga únicamente ese propósito. Nuestra petición, pues, es para que se les siga insistiendo a ellos que lo hagan de manera correcta, de manera amable y más que todo como orientación. Yo creo que cuando se percibe que alguien está cometiendo algún delito, por la experiencia que ellos tienen, no es tan difícil identificarlos y sin embargo, el que veamos de manera constante que estén vehículos con placas de Estados Unidos detenidos en los retenes revisándosele, pues da a malos entendidos y a quejas constantes. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor fiscal, y seguramente tenemos más oportunidades de revisar que los presupuestos que habremos de aprobar en los próximos días sean aplicados de la mejor manera por la Fiscalía General del Estado. Gracias. Gracias, diputado Frías. Enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenas noches, señor fiscal. Le agradezco oportunamente las respuestas que nos hizo llegar a este grupo parlamentario, las cuales fueron muy precisas y las hemos tomado mucho en consideración. Muchísimas gracias. Un presupuesto debe ser la expresión monetaria de un plan de trabajo y una serie de objetivos y metas. ¿Cuáles son los principales indicadores con los que se medirán los resultados de la dependencia a su cargo y cuáles son los parámetros numéricos de dichos indicadores? Existe en el proyecto de presupuesto de egresos el rubro de vialidad y tránsito, al que se le planea asignar aproximadamente 238 millones de pesos. ¿Nos pudiese desglosar con mayor detalle esa partida? ¿Cuáles son las principales estrategias para eficientizar el gasto operativo de la Fiscalía General del Estado? ¿Qué tipo de estrategias se tienen delineadas para coordinarse con los municipios en materia de seguridad, en especial con la Administración Municipal de Ciudad Juárez? ¿Qué proyectos de capacitación e inteligencia se tienen previstos para enfrentar los delitos comunes de extorsión,
robo con y sin violencia a casas habitación, en las calles y demás lugares públicos, la coordinación para enfrentar el delito de trata de personas, el tráfico de seres humanos como niños, niñas y mujeres principalmente, y cuál es el presupuesto asignado para ello. Es bien sabido que la coordinación interinstitucional en materia de seguridad siempre ha sido muy débil. Se está proponiendo un presupuesto de aproximadamente 39 millones de pesos por este concepto. ¿Cómo se piensa utilizar esos recursos para mejorar esa coordinación y cómo se medirán los resultados? ¿Qué programa o programas se desarrollarán en el tema de control, evaluación y profesionalización para el que se piensa destinar 73 millones de pesos? Y para finalizar, señor fiscal, nosotros le queremos preguntar como grupo parlamentario del PRI, ¿cómo le podemos ayudar? ¿En qué rubro usted considera que pudiéramos ser nosotras portadoras para hacer un análisis y apostarle a que la seguridad en Chihuahua no se nos vaya a venir abajo como lo que vivimos en el año 2010? Muchísimas gracias, señor fiscal. ¿Es cuánto, señora presidenta? Gracias, diputada Velázquez. Finalmente se concede la voz hasta por 5 minutos al diputado Gabriel Ángel García Cantú, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Buenas noches, señor fiscal. Bienvenido al pleno de esta comparecencia. Con su permiso, diputada presidenta. Yo tengo como integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, señor fiscal, tengo algunas preguntas que hacerle. Una de las cuales es, ¿cuál es el déficit más grande que tiene la Fiscalía? ¿De cuánto es el monto? Y si a usted le tocaría pagar deuda de la administración anterior. En otro sentido, nosotros como presupuesto entendemos que siempre obedece a la lógica de la estrategia que quieren implementar. ¿Cómo nos va a afectar el reducir el presupuesto en un 11% en una área tan sensible como es la seguridad pública, señor fiscal? Una pregunta para nosotros muy importante, que el día, en estos días tuvimos también un deceso. Si reducen el presupuesto en el área de los cerezos, ¿cómo va a poder mantener la certificación de los mismos? Y en un área muy importante que comentaba la diputada que me antecedió, es quisiera que nos aclarara aquí en el pleno si van a aumentar las multas en vialidad y tránsito que dependen de la Fiscalía. Y por último, en un resumen, señor fiscal, ¿cuál va a ser la estrategia de su administración de la Fiscalía para combatir la delincuencia y reducir los índices de inseguridad del estado de Chihuahua? ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputado. Concluida la tercera ronda de participantes, se le concede el uso de la palabra al maestro César Augusto Peniche Espejel, fiscal general del estado, hasta por 15 minutos, para que brinde respuesta a los planteamientos vertidos. Bien, procedo a referirme a cada una de los cuestionamientos. En relación a los índices delictivos, efectivamente tuvimos una tendencia de los
diversos índices delictivos en los principales delitos, que todos nos percibimos cómo llegó al mes de octubre en una cúspide. No obstante, en el mes de noviembre hubo una reducción y, como les decía al principio, diciembre la tendencia nos marca que debe haber alguna otra reducción. La mayor parte de los delitos, es decir, estoy distintos al homicidio, pues la mayor parte de los distintos se han mantenido ahorita en una banda en la que fluctúa ligeramente a la alza, ligeramente a la baja, y el reto es ya empezar a marcar una tendencia a la baja en la mayor parte de los índices delictivos. ¿Cómo nos va a afectar la disminución de personal? En efecto, tenemos nosotros previsto que en el presupuesto de la Fiscalía General del Estado va a haber una reducción total global del 12%. En el presupuesto 2016 ejercimos 4.043 millones de pesos y en el anteproyecto 2017 traemos 3.556 millones, lo que representa una reducción global de 486 millones de pesos. Este número efectivamente nos va a afectar en la parte de servicios personales. Ahorita la estrategia para que no nos afecte esa reducción o reducir el impacto es reorientar los recursos hacia las áreas más sensibles sin sacrificar los programas y proyectos que se tienen que desarrollar. Aquí a lo que estamos apostando es con una reingeniería administrativa para poder hacer más eficiente a la Fiscalía. El proyecto que nosotros queremos impulsar y que haremos todo lo posible por no abandonar como consecuencia de la contracción presupuestal es el tema de la atención a la sierra. Gran parte de los problemas que se viven en Chihuahua y en Juárez, que son los dos principales centros poblacionales, derivan precisamente de la actividad en la sierra. Entonces, mientras nosotros no atendamos esa problemática de la sierra, vamos a seguir teniendo esas grandes variantes, tanto en Juárez como en Chihuahua, que de repente baja y de repente se disparan otra vez los índices delincuenciales. En cuanto al tema de los puntos carreteros, de los puntos de revisión, efectivamente ya la experiencia nos ha dicho que lamentablemente sí hay personas dentro de las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno que aprovechan estos retenes, como se les conoce normalmente, pues para presionar o para extorsionar al ciudadano por cualquier pretexto. Nosotros estamos siendo muy cuidadosos, estamos tratando de ser muy vigilantes del personal para evitar este tipo de conductas. E incluso recientemente tuvimos un incidente en el cual el propio responsable de la policía, pues de ese grupo, puso a disposición a dos elementos por extorsión. Y es una llamada de atención en el sentido de que tenemos nosotros que ejercer mano dura sobre el personal y orientarlo para que no se repitan este tipo de hechos. Lamentablemente, después de que se puso a disposición estos dos elementos, el personal que se encargó de la integración de la averiguación previa y de la puesta a disposición también incurrieron en omisiones que trajo como consecuencia que el juez dictara una libertad en el control de la detención. Entonces, ahora ya estamos procediendo ya no nada más contra dos, sino contra cinco personas, y así lo vamos a hacer sucesivamente hasta que logremos desterrar este tipo de conducta. Pero sí también quiero ser muy enfático en que estos puntos de revisión han sido muy útiles, sobre todo para frenar en alguna medida la ola de violencia que se presentó durante el mes de octubre. De tal manera que al día de hoy llevamos nosotros, como ejemplo, aquí en la ciudad de Chihuahua, un total de cinco homicidios dolosos. Cinco homicidios a casi a la mitad del mes para una ciudad de 800.000 o 900.000 habitantes. Es decir, creo que vamos por buen camino y esta es una de tantas estrategias que se están implementando, pero desde luego son estrategias que también hay que saber cuándo usarlas y cuándo dejarlas de aplicar. Esperemos que pronto estemos en condiciones de quitar esos puntos de revisión o filtros, como les llamamos nosotros, en las diferentes entradas y salidas de la ciudad. Por otra parte, en el tema de vialidad,
Nosotros tenemos un presupuesto calculado para 2017 de 237 millones, lo que representa una reducción del 2.14%, es decir, 5 millones de pesos menos. Pero el desglose es el siguiente: solamente para servicios personales, el costo de la unidad de vialidad y tránsito es de 172 millones. Y hay un rubro que originalmente es de 45.340.000 pesos, que significa una parte importante del presupuesto, pero que es el gasto que se ejerce para la expedición de las licencias de conducir, pero que ya en el recuento, ya por la actividad recaudatoria, se compensa, y el tema de la recaudación por tema de licencias forma parte de la bolsa que se distribuye en el resto de la administración pública. Hay una reducción de cerca de 200 mil pesos en servicios generales, y esa reducción, y en materiales de suministro, perdón, en materiales y suministros hay una reducción de 3 millones de pesos, y esa reducción se significa porque el contrato que se va o que se espera pactar para el siguiente año para la expedición de licencias, también que tendrá que ser en condiciones más óptimas para la administración pública y de la Fiscalía General del Estado. En relación a la estrategia de seguridad con los municipios y en particular con Ciudad Juárez, aquí lo que se está llevando a cabo es una labor de coordinación en la que están participando los tres órdenes de gobierno: Federación, el municipio y el Estado. Ya la semana pasada incluso se tuvo una reunión de evaluación a la que comparecieron o asistieron el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Gobernación y el procurador general de la República, y dentro de esa valoración se miden los resultados y adicionalmente se rediseñan algunas estrategias, y en ese sentido, pues tanto en Juárez como en Chihuahua, como en Huachochi, como en Guadalupe y Calvo, que son los que forman parte de este programa, se han mostrado ya algún descenso en los índices delincuenciales. Yo espero que para el año 2017, de los 4 municipios que están incorporados en el programa del Ejecutivo Federal de los 50 municipios más violentos, espero que por lo menos uno de esos 4 municipios pueda salir ya de ese segmento. Y desde luego, pues el reto para 2017 pues es tratar de que Juárez, Chihuahua y el municipio que nos quede restante pues también salgan de ese segmento de los 50 más violentos. Las estrategias en algunos géneros delictivos, como es el robo a casa habitación, el robo de vehículo, el robo de comercio, efectivamente son unos géneros delictivos que no han observado una tendencia a la baja, siguen permaneciendo en esa banda en donde de repente suben, de repente bajan. Pero hay un género delictivo en particular que a mí me preocupa mucho, que es el robo de vehículo en la ciudad de Chihuahua, porque en Ciudad Juárez se ha mantenido en esa banda, pero el robo de vehículo en Chihuahua capital muestra el índice más alto en comparación con todo el estado. Entonces, ya ahí tuvimos o estamos teniendo reuniones con las diferentes, especialmente con la Policía Municipal, para detectar primero que nada cuáles son las causas que están incentivando este brinco o esta alza en el número de robo de vehículos. Y desde luego, pues ya con las corporaciones policíacas se establecen estrategias, y con la policía ministerial pues se tiene que llevar a cabo las investigaciones para dar con esas bandas que están llevando a cabo estos robos. En cuanto a la estrategia en víctimas, para el tema de víctimas de trata, uno de los objetivos que se pretende implementar para el 2017 es fortalecer las capacidades de la Fiscalía de investigación, de especializar en investigación de delitos contra las mujeres, niñas y niños, que es donde normalmente aterriza el problema de trata. Y desde luego, junto con la unidad especializada que tenemos tanto en la Fiscalía Zona Norte como en la Zona Sur, que tienen que ver con delitos del segmento de índole sexual, pues también se trata también de incentivar las capacidades de ellos, pues esto para la investigación del delito. Pero en el segmento de prevención vamos a involucrarnos con mayor fortaleza en la red
que involucra a, también a las autoridades de los tres niveles de gobierno para generar estrategias para combatir específicamente este delito. Yo reitero, una de las principales estrategias que se van a privilegiar para 2017 es la coordinación. Si hay coordinación entre los tres niveles de gobierno, vamos a poder dar resultados óptimos a la ciudadanía. Si cada uno de las instancias trabaja por su cuenta de manera aislada, los esfuerzos van a ser mayores y los resultados menores. Necesitamos forzosamente alcanzar un nivel de coordinación entre las tres instancias, y eso lo estamos logrando ya a últimas fechas, de tal manera que ya varios de los delincuentes identificados o popularmente sabidos que llevan a cabo actividades, ya cada uno de ellos se les está formando su carpeta de investigación, tanto en la Federación como en el fuero común, lo que antes no estaba sucediendo. Es decir, había históricamente muchos delincuentes que cuando se les agarraba no había una carpeta de investigación en el Estado, ni en el fuero federal, ni en el fuero común. Y en algunos casos había una carpeta de investigación o averiguación previa en la unidad especializada, la CEIDO en México. Pero la idea es que no nos vuelva a ocurrir eso, y de esa manera ya estamos trabajando de manera coordinada con la Federación y está fluyendo la información en los tres niveles de gobierno. Una de las principales estrategias para 2017 también es la información de inteligencia. Hay que hacer inteligencia para dar golpes más certeros y para no ser ya reactivos al delito, sino que nos ayude la inteligencia a prevenir el delito. En el tema de del control, de la Fiscalía de Control y Evaluación que tiene la Fiscalía General del Estado, esta es una unidad que tiene a su cargo, entre otras, la Academia, y por el otro lado tiene el Centro de Control de Confianza. Son las dos principales unidades que tiene, además de la Unidad de Asuntos Internos. Gran parte del gasto que está destinado para esa Fiscalía se significa tanto por la Academia como por el Centro de Control de Confianza. En el Centro de Control de Confianza no solamente se evalúa al personal de la Fiscalía General del Estado, sino que también tenemos la responsabilidad de evaluar a los municipios. Y aunque hay una recuperación en parte de la inversión que se realiza en la evaluación del personal de los municipios, no necesariamente cubre el 100% del gasto, pero está contemplado, y por eso es que se significa esa cantidad en esta fiscalía. Y en el tema de academia, pues de la misma manera, la capacitación, el fortalecimiento de las capacidades del personal es parte de la inversión que se tiene contemplado en este rubro. Aquí lo que pretendemos nosotros es hacer también más eficiente a la academia, porque tenemos la posibilidad de también cobrar servicios por capacitación, tanto a la iniciativa privada, a sus personales de seguridad, como también a los municipios en lo que respecta a la policía municipal. ¿Cómo nos va a afectar la reducción en la seguridad pública? Desde luego, tiene que haber alguna afectación. ¿Cuál es la tarea que tenemos nosotros que realizar? Hacer que la afectación sea menor. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de la reorganización y de incentivar otras formas de investigación que nos permitan tener mayor certeza en nuestras actividades. En cuanto a la certificación de los cerezos, pues efectivamente ese es un logro que se alcanzó en el sistema de reclusorios en el estado de Chihuahua, y tenemos que llevar a cabo las acciones para mantener esa certificación y también evitar que la contracción presupuestal no pueda exponer esa certificación. Pero más allá de la certificación, más allá de una constancia que dice que tenemos centros de readaptación de primer nivel, pues hay que hacerlo realidad, hay que hacerlo realidad. Y eso pues lo vamos a lograr también con actividades relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades del personal, con actividades productivas dentro de los cerezos y desde luego combatiendo las malas prácticas que sabemos que todavía se dan en algunos centros de readaptación social. El incremento de las multas, no, la Fiscalía no, por lo que respecta a la Fiscalía a mi cargo, no hemos propuesto nosotros un incremento en el monto de las multas. Desconocemos si la decisión de otras instancias sea el incentivar ese incremento de multas, pero por lo que respecta a la Fiscalía no forma parte de las propuestas que nosotros hubiésemos impulsado. Y pues con esto concluyo a las preguntas. De todas maneras, si hubiese habido algo que se nos quedó en el tintero,
y ruego me lo hagan saber para que efectivamente tomemos notas y en una actividad de retroalimentación podamos hacerles llegar las respuestas pertinentes. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Una vez finalizadas las rondas de participaciones, así como las intervenciones del fiscal general del Estado, pregunto a las y los señores legisladores, representantes de cada fuerza política que haya participado, si desea alguno hacer uso de la palabra en vía de réplica hasta por 3 minutos. De ser así, sírvanse manifestarlo a efecto de levantar el registro respectivo. ¿Alguien más? Tengo anotado al diputado Aguilar, al diputado Torres. ¿Sería todos? Bueno. Tiene la palabra el diputado Aguilar. Adelante, hasta por 3 minutos. No es para ninguna controversia. Sería solamente algún señalamiento que creo que hace falta a esta sesión. Realmente el fiscal no vino como contador a darnos cuentas, no vino como policía a informarnos, vino como un personaje institucional del gobierno al que, por supuesto, pues le podemos quizá plantear cosas que tengan que ver con el beneficio de la sociedad que representa este Congreso. Me parece que sí es necesario señalar que el fiscal general del Estado pues tiene una imagen, una necesaria imagen que debe responder al conjunto de la sociedad chihuahuense para efectos de una serie de aspectos tremendos que tiene que ver con la justicia, con la organización, con la presencia del gobierno en su conjunto. Por supuesto, queda en evidencia que no hay recursos suficientes para que todas las tareas se realicen, queda en evidencia que no se abordaron todos los temas, queda en evidencia que hay problemas que tienen que ver con las atribuciones, con la presencia, con la imagen de este funcionario de gobierno, que por supuesto afuera la población pues evidentemente no va a recibir una información de la narrativa de esta sesión. Creo entonces conveniente señalar al señor fiscal que las tareas de esta revisión del presupuesto no se tomen como lo principal, sino que sea una tarea pues de discusión del dinero que va a tener a su servicio para organizar la estructura del pago de personal, de la estructura del costo de los trabajos. Pero, por supuesto, queremos felicitar al señor fiscal desde aquí y exhortarlo a que tenga una presencia más amplia con la sociedad chihuahuense. En la estructura general de la justicia en el gobierno, en la sociedad y en el Estado, por supuesto que hay muchas cosas. ¿Qué personaje para la acción de la justicia, en tratándose de toda la vida normal de los ciudadanos, es más importante? Los jueces, los magistrados, los policías. Evidentemente, el fiscal general tiene la imagen de ser el principal personaje del gobierno, que tiene la necesidad de estar al pendiente de lo que la sociedad necesita. Por eso entonces nosotros exhortaríamos al fiscal que después nos visite para otros aspectos que no sean los de números, que no sean los de la sangre, que no sea la contabilidad de los muertos, que sea la vida normal para los chihuahuenses. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se concede la palabra hasta por 3 minutos al diputado Pedro Torres. Es nada más una pregunta de las que hice y no me respondió. De si tiene denuncias por hechos de corrupción. Hace unos momentos el secretario de Educación afirmó que había varias denuncias ya listas para presentarlas y las había presentado ayer, digo hoy, o las va a presentar mañana, no sé si tenga de alguna otra dependencia. Esa es la única pregunta que tengo. Gracias, diputado. Finalmente se concede el uso de la voz hasta por 15 minutos al fiscal general del Estado. Muchas gracias, señor diputado. Estamos atentos a sus palabras.
Para responder el tema de las denuncias, ¿cuántas denuncias se han iniciado por las diversas hallazgos que se han localizado en diferentes secretarías? Aquí es un trabajo complejo el que se está realizando. En primer término, se está documentando por parte de la Secretaría de la Función Pública los diferentes hallazgos que se están verificando. Esto dará lugar a que en su momento se dé trámite al procedimiento administrativo, en el ámbito administrativo desde luego, y aquellas que tengan relevancia penal pasen a formar parte de una denuncia para integrar una carpeta de investigación. Esa es la actividad que se está llevando a cabo y desde luego tendrá que ser de una manera muy responsable, muy profesional, para que efectivamente el ejercicio de la ley sea efectivo, para que sea conforme lo establecen las reglas de nuestra Constitución. En cuanto corresponde a la Fiscalía, es decir, de las carpetas de investigación que ya se están trabajando, son más o menos entre 15 o 20, que tienen que ver con diferentes hechos que se han hecho públicos, y pues de la misma manera, es decir, también el Ministerio Público tendrá que actuar con mucha responsabilidad para que efectivamente sean integradas conforme a derecho. Estamos en esa labor. Ya para finalizar, quiero nada más enfatizar que parte de las estrategias que se tendrá que dar mayor énfasis en el ejercicio presupuestal de 2017 está, en primer lugar, fortalecer la coordinación con los tres niveles de gobierno. Eso nos podrá permitir sumar capacidades para atender el fenómeno delincuencial, pero también para prevenir el delito. En segundo lugar, vamos a incentivar el tema de los conversatorios con el Poder Judicial. Es muy importante afinar los criterios con el Poder Judicial para evitar que por errores de interpretación por parte de ministerios públicos o de jueces se provoque o se incentive la puerta giratoria. Ahí tenemos que trabajar muy fuerte con el Poder Judicial para que en esos conversatorios se definan los criterios y se definan los conceptos. Desde luego, otra de las estrategias será un ejercicio eficiente del gasto, evitar el dispendio, evitar el derroche, promover la reorganización administrativa para que efectivamente los recursos puedan ir a donde están presupuestados. Hay temas que para nosotros son de vital importancia, como es el Fondo de Atención a Víctimas, el FAMVI, que es un programa que debe atender de manera puntual y precisa a los objetivos que viene atendiendo ya, y que son los menores, los hijos de aquellas personas que han perdido la vida en hechos delictuosos. Independientemente del hecho delictuoso, hay que atender esa población, y les debo decir que afortunadamente ya tenemos casos exitosos donde hay jóvenes que ya están concluyendo su carrera universitaria gracias a ese fondo denominado FAMVI, que es el Fondo de Atención a Víctimas. El otro proyecto que nosotros también vamos a hacer todo lo posible por echar a andar y porque funcione de manera correcta es la presencia policial de manera permanente en la sierra, que eso nos debe cambiar el entorno en todo el estado. Y finalmente, hacer realidad la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y de la unidad especializada en búsqueda de personas desaparecidas. Es una deuda que tenemos como sociedad y nosotros vamos a cumplir y vamos a cubrir esa deuda durante 2017. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, señor fiscal. En virtud de que hemos concluido la comparecencia del maestro César Augusto Peniche Espejel, Fiscal General del Estado, solo me resta agradecerle su presencia y su amabilidad para contestar las preguntas, comentarios e inquietudes de las y los legisladores, integrantes de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado. A todas y todos los asistentes les agradezco su presencia en esta reunión. Muchas gracias. Buenas noches.